que escuchas cada día, con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú. La radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. En este año se cumplen 100 años de la radio en Chile, y en este canal decidimos rendir homenaje apelando a la memoria y nostalgia colectivas. ¡Por su pollo! En esta ocasión revisaremos a aquellas emisoras que, por diversas razones o motivos, actualmente solo habitan los recuerdos de sus otrora auditores. Así que no damos más lata con mucho texto y nos ponemos desde cúbito ventral para entregarles en este video una revisión histórica a las radios desaparecidas de la FM santiaguina desde 2000 a 2019. Y sí, solo hablaré de Santiago porque si me extiendo a regiones de Chile, el video será más largo que la mesa de The Club. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, vamos, vamos, que nos vamos. La radio Oxígeno funcionaba en el 88.5 de la FM capitalina y comenzó sus emisiones en octubre de 1996. Fue fundada por la Sociedad Abril Sociedad Anónima, misma dueña de la histórica Radio Monumental. Lo que más se recuerda de su corto periplo radiofónico es su inicio y cierre de transmisiones, que reflejaba un estilo distendido y ameno tanto en sus programas como en su parrilla musical. Oye, ¿quién encendió esto? Esta lucecita significa que está encendido, ¿no? Según esta aguja, estamos transmitiendo por la señal XQB109. Oye, tenemos que estar llegando a toda la región metropolitana por el 88.5 del dial FM. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Santiago, Maipú, Providencia, Huechuraba, Angostura. Aló, aló, ¿me escuchan? Oye, ¿están despiertos? ¿Dónde quedaría el papel para la presentación de inicio? Aquí está. Aquí voy. Dame micrófono. Concesionaria de esta frecuencia es el Centro de Producción y Servicios de Radiodifusión Sociedad Anónima. Su representante legal es don Carlos Salamanca. Explotadora de la señal es Abril Sociedad Anónima, cuyo representante legal es don Claudio Jaque. ¿Y estará realmente encendido? ¿Qué crees tú, eh? Aló, aló, aló. Aló, planta. Allá en la cumbre del Cerro San Cristóbal, aquí habla Estudios en Condel 910, comuna de Providencia. ¿Todo bien? Tengan todos ustedes muy buenos días. Lamentablemente, esta emisora fue silenciada el 10 de septiembre de 2000, luego de que un mes antes el consorcio Iberoamerican Radio Chile, perteneciente al grupo Claxon, que además por ese entonces administraba a Chilevisión, se quedó con la frecuencia y puso en ese lugar a la versión moderna de la radio concierto. Bueno, no exactamente eso, pero creo que igual me entienden el concepto. A mediados de 1996 surge en el 89.3 de la FM de Santiago una emisora muy peculiar y a la postre muy recordada, M1 Music One. Esta emisora funcionaba en unos estudios ubicados al frente del centro televisivo de Canal 13 y, según se tiene entendido, era un proyecto compartido entre la entonces Estación del Angelito y la Sociedad Blaya y Vega, los fundadores de la Radio Pudahuel. En esta emisora se centraron en la programación de música y más específicamente la de idioma inglés. En el año 2000 se traslada a Heliodoro Yáñez y el 31 de diciembre de aquel año se despide de manera muy icónica y a la vez muy hidalga con la locución de don Jaime Muñoz. The Sundays, esto es Here's Where the Story Ends. A propósito, aquí es donde finaliza la historia. Cada final esconde una historia distinta. Particularmente esta noche del 31 de diciembre de 2000. Para M1 Music One, el final no es otra cosa que el cierre de una historia sumergida en los mejores recuerdos. Porque durante todo este tiempo juntos, disfrutamos de lo que siempre quisimos. Buena música y muy pocas palabras.
Cada día fue un privilegio contar con auditores que terminaron siendo cómplices de nuestra búsqueda. Esperamos entonces que el viaje lo hayan disfrutado tanto como nosotros y soñamos con la idea de que jamás dejen de estar acompañados de las mejores canciones de sus vidas. Y no deja de ser paradójico que esta noche, al cruzarnos con el final, apenas podamos imaginar tres palabras para cerrar esta gran historia llamada M1 Music One. Gracias. Muchas gracias. La frecuencia fue adquirida por el Arzobispado de Santiago para la puesta en marcha de la Radio María, emisora de orientación religiosa católica, tal y como ha sido hasta hoy en día. Como lo mencionamos en un anterior video, el Consorcio Radial de Chile, o también llamado CRC, tuvo sus primeros pasos en La Serena para posteriormente establecerse en la capital nacional. Y a diferencia de lo ocurrido con Finísima, que se demoró 5 años en hacer esta transición, la Radio Amistad llega a los pocos meses de su fundación en la ciudad papallera a instalarse en el 91.7 del dial santiaguino. Esta emisora llegaba con el propósito de difundir la emergente movida tropical tanto chilena como argentina, y a esto le agregaba la presencia de locutores con un marcado carisma y sentido del humor, como lo fueron Luis Benavente, Walter Ardiles, Adriana Carroza y Karen Reyes. A esto se le agregaban programas con orientación dirigidamente humorística, como lo fueron La Vida Color de Risa, conducido por la dupla de Melón y Melame, y El Taconazo de la Risa, que conducían Checo Pete y Charola Pizarro. Y por si todo eso fuera un moco, la difusión a la música tropical se consolidaba con la fuerte colaboración del sello discográfico Leader Music, que en ese entonces distribuía los discos y canciones de los pesos pesados de la bailanta argentina. Pero con la llegada del siglo XXI, el CRC decide ampliar el espectro de parrilla programática musical de esta emisora, y con ello sale Con el Viento Fresco, el humor picante y de doble sentido del Checo Pet y compañía, y en su lugar llega un estilo de locución más family friendly, encabezado por Rafael Araneda y Felipe Camiruaga. ¡A la pelota! Pero el 2002 se convierte en el año de los cambios en el CRC, partiendo por este mismo conglomerado, rebautizándose como Unión Radio tras la incorporación formal del grupo español Prisa en la propiedad de este. Y en medio de esta serie de rebrandings, decide que la Radio Amistad cambie de nombre y de parrilla programática para convertirse en... Así es, la Radio W. Este nombre lo adquiere luego de que los españoles de Prisa adquirieran la célebre emisora miscelánea mexicana. Esta radio se establece tanto en el 91.7 de Santiago como en las repetidoras que tenía repartidas... Bueno, a lo largo del terruño nacional, la otrora Radio Amistad. Esta emisora pasaba a convertirse en una competencia directa de emisoras como Cooperativa, Biobío, Chilena y Agricultura, tanto en la música como en la transmisión de boletines informativos y transmisiones deportivas. Destaca en esta etapa la presencia de programas cuyo nombre fue heredado de la cadena radial española SER, tales como Hoy por Hoy, Hablar por Hablar y sobre todo... Exactamente, el carrusel deportivo, del cual ya habíamos hablado en el video que le dedicamos a la historia del CRC. Otro datazo a mencionar es el de la llegada del Rumpi, que en esta emisora hizo un programa de estructura muy similar a la primera etapa del Chacotero Sentimental llamado El Club del Cangrejo. De hecho, en los momentos de los contactos telefónicos se solía usar de fondo la misma música incidental que sirvió de soundtrack para la película de su anterior programa. En 2008 la W cambia ligeramente su estructura programática y pasa a llamarse ADN, tal como la conocemos hoy en día. Tal como mencionamos en un video estrenado a inicio de 2022, el Consorcio Radial de Chile se forma a partir de la Radio Finísima, creada por Don Christian Wagner. En la frecuencia donde esta emisora funcionaba en Santiago, se instaló en su lugar a la Radio Caracol, cuyo nombre es atribuido a una reconocida empresa de medios existente en Colombia. Su parrilla programática consistía en música suave acompañada de boletines informativos que aparecían en horario hábil. Tras adquirirse la frecuencia 97.1, en donde estaba la otrora radio clásica, Caracol se fusiona con esta última e incorpora su parrilla musical como parte de este remozado proyecto. En 2002, casi al mismo tiempo en que ocurre el cambio de Radio Amistad a W Radio, la emisora pasa a llamarse... Así es. Bésame Radio. Coincidentemente, el nombre también lo hereda de Colombia.
¡Puro pelado, marica! Y de hecho, tanto la emisora como su página web aún perduran hasta el día de hoy en la Nación Cafetalera. Y tal como la W competía con su programación a radios como Cooperativa, Agricultura o Biobío, esta emisora tenía una marcada parrilla programática orientada a la balada y sus derivados, por lo que se consideraría competencia directa de Romántica y de la también naciente FM2. Tras la recompra en 2006 de la concesión del 95.3 Santiaguino por parte de los Fesanilla para su fugaz proyecto Amadeus, es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. El grupo Unión Radio decide dar por finalizada la emisión de Bésame Radio para ubicar en el 97.1 de manera provisoria a la radio activa. Así es, gente. El turno que le corresponde ahora en este apartado es a la radio de la música bonita. Surgida en la década de los 80, esta emisora fue creada en una concesión FM que tenía Radio Chilena en el contexto de la entrega de concesiones en esta banda radiofónica, que en los años previos a su masificación y uso comercial se utilizaba para el enlace remoto entre estudios y planta transmisora, en los casos en que hubiera distancia entre aquellas instalaciones de una misma emisora. Su nombre es un evidente guiño, guiño al primer periódico creado en nuestro país, La Aurora de Chile. Sus inicios estuvieron caracterizados por la música anglo, pero, a los pocos años de su puesta en aire cambiaría ligeramente el idioma de las canciones que programaría, conservando como target el público femenino adulto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por sus micrófonos y locutorios pasaron muy reconocidas voces, tales como Antonio Bodanovich, Rodolfo Roth, Pablo Aguilera, el emblemático Mr. Thompson, Patricio Villanueva, Carlos Bencini y Raquel Kupfers, entre varios otros nombres. Lamentablemente, a fines de los 90, la testera de Radio Chilena comenzó a experimentar una serie de decisiones mal tomadas. Dentro de estas se incluye la reestructuración de la red de Telenorte con el cierre de sus centros televisivos locales y el cambio de programación de Radio Chilena para ser una emisora netamente de corte noticioso, suprimiendo toda parrilla musical con dicha medida. Para financiar este cambio de proceder, la compañía Radio Chilena vende Radio Aurora al naciente conglomerado Iberoamerican Radio Chile. Sin embargo, la radio no desaparecería en ese entonces. ¿Qué? ¿Qué? Cerca de 2 años duró la Radio Aurora con sus nuevos dueños y cuñas locuteadas por don Roberto Poblete, hasta que en 2002 el 88.1 Santiaguino y sus repetidoras a lo largo de Chilito darían paso a la actual Radio Imagina. Y después de hablar de Radio Aurora, obviamente que teníamos que hablar de Radio Chilena. Fue la primera emisora comercial en instalarse en nuestro terruño allá por 1924 en la frecuencia 660 AM. Fue la casa radial de memorables voces de la radiofonía nacional, tales como Esteban Love, Juan La Rivera, Antonio Contreras, Poncho Pérez, Juan Carlos Gil, Miguel Dabañino, Juan Guillermo Vivado y Pablo Aguilera, por solo mencionar algunos casos para evitar el mucho texto. En la época de atrincheramiento político de los medios de comunicación, fue opositora al gobierno de Allende y en el régimen militar, si bien se consideró neutral, sí enfatizaba en la defensa de los derechos humanos y en no estar de acuerdo con las violaciones de estos, lo que le significó varios castigos de censura y silenciamiento de sus servicios informativos, aunque no sé si fueron iguales o mayores a los que tuvo la Radio Cooperativa en esa época. En los 90 comienza una merma al tanto de la sintonía como en los ingresos económicos, los cuales serán amortiguados por el éxito de la Radio Aurora. Esto debido a que en ese entonces seguía siendo una radio AM y por tanto no era tan atrayente como las emisoras FM que ya proliferaban por el espacio radiofónico. En 1999 adquiere la frecuencia 100.9 de la fenecida Radio La Ciudad y a pesar de esta jugada los índices de audiencia no repuntan. Es así como la testera de Radio Chilena dijo: y me le ocurrió otra idea, weón. Y decidió reformular a la emisora con el nombre de Chilena Solo Noticias, de lo cual solo podemos decir: cabros, esto no prendió. Entre 2001 y 2002 se reestructura la programación de la emisora, pero ya era demasiado tarde. El forado económico derivado de años y años de malas decisiones le terminó pasando la cuenta. Es así como en 2005 Radio Chilena cesa sus emisiones tras concretarse la compra de la señal por parte de Canal 13, que instalaría en su lugar al actual Play FM.
En cuanto a su frecuencia de AM, esta pasó a ser, en primera instancia, Play FM, hasta que se decidió ceder el uso de esta a la Universidad Católica para la puesta al aire de la radio UC. En todo caso, Radio Chilena tiene una especie como de filiales ubicadas en distintos lugares, sobre todo de la parte sur de nuestro país, así como se puede escuchar, por ejemplo, la Radio Chilena de Talca y también en Concepción, aunque estas me parece que en su mayoría son en AM, a excepción de la de Talca, que tengo entendido que sí es en FM. La Radio Sintonía tiene su origen en los inicios de la década de los 80. Debido a que los dueños de la otrora Radio Novísima contaban con una concesión en FM para explotar, en 1982 inician su periplo en el estéreo con Novísima Selecta, que a diferencia de su hermana de la M, que se centraba en música contemporánea de aquel entonces, especialmente baladas, esta iba más encaminada a la música orquestada, como si fuera una fusión de la ya mencionada Novísima con las otrora Andrés Bello o la actual Radio Beethoven. En 1984, y mientras aún estaba al regazo de personajes como el mismísimo Antonio Bodanovich, el 106.9 santiaguino cambia de nombre a Sintonía FM. Su parrilla musical se enfocaría en cantantes o artistas que habían triunfado en el Festival de Viña, y esto era reforzado con locutores de la talla de Raquel Argandoña, John Smith o incluso la ecuatoriana Betty Pino. En 1988, el abogado y coronel en retiro Uroš Domić Vesić llega a acuerdo con su sobrino, el productor musical Jorge Senjan Domić, para adquirir tanto la radio Sintonía como a las radios 100 y Metropolitana que tenían en la banda AM. Al iniciarse la década de los 90, la radio Sintonía pasa a ser una emisora más bien dedicada a la música del recuerdo. ¡Viejitos! ¡Pero si aquí están todas las mejores bandas! Sumado a que se incorporaría un programa de mediodía donde el mismísimo Uroš Domić locuteaba y recibía llamados telefónicos de auditores que opinaban acerca de la actualidad nacional, muy en plan pinochetista, especialmente tras la detención del otrora comandante en jefe del ejército en Londres. Durante la década de los 2000, esta emisora se mantenía con el vuelto del pan de las utilidades del resto de su conglomerado radial, especialmente de Radio Nina y la discoteca que habían levantado en la Ruta 68 casi al ladito de la Broadway. En sus últimos años de vida, incorporaría a su parrilla al programa Sintonía Azul, el cual transmitía y relataba partidos de Universidad de Chile con la conducción principal de Eduardo Ítalo Mella y los relatos de Don Carlos Alberto Bravo. A fines de 2006 cesa sus emisiones tras la compra de todas las señales que tenía Uroš Domić por parte de Copesa. En un video estrenado hace casi dos años hablamos acerca de esta emisora, la cual estrenó en el Gran Santiago la frecuencia 104.9. Fue creada bajo el alero del grupo UDB, encabezado por el ya mencionado Uroš Domić, y su directora responsable fue la esposa de este, doña Teresa Aránguiz Ramírez. En la primera mitad de los 90 se perfila como emisora enfocada al público adulto femenino, cuya música se concentraba en el género de las baladas en inglés. Pero al verse que los índices de sintonía eran muy minúsculos, en la testera de la emisora dijeron... ¡Y me le ocurrió esa idea, weón! Y cambiaron al género tropical, enfocándose en la salsa y el merengue, a fin de diferenciarse de otras propuestas radiales como la de Radio Colo Colo. Es así como la escala inimaginablemente a los primeros lugares de audiencia, capitalizando este éxito en la creación a posteriori de la discoteca Nina, ubicada en el kilómetro 22 de la ruta 68. Sin embargo, estos números azules de audiencia no durarían mucho que digamos. La irrupción de proyectos radiales de similar parrilla musical y mejor arropados en cuanto a programas y cobertura más allá de la capital nacional. Esto hizo que el grupo UDB tomara la arriesgada y a la vez criticada decisión de cerrar Radio Recreo para instalar la señal de Radio Nina en el Gran Valparaíso. Sin embargo... Cabros, esto no prendió. Y UDB debió retractarse en la medida al cabo de dos años. Aún así, las ganancias que dejaba sus ingresos, tanto por publicidad en la emisora como por la discoteca, permitían mantener tanto a esta radio como a las demás del grupo UDB. ¡Matemáticas, hijo! Con eso alegarás, pero los números no mienten. En 2000, la productora Event Sport se hace cargo de proveer de programas a la Radio Nina, pero la llamita motivadora solo dura ese año, en medio de polémicas por las aparentes dificultades técnicas que había para hacer programas en vivo.
En 2003, y con el uso ya definitivo del 1330M de su hermana Radio Metropolitana, Radio Nina experimenta un rebote en su línea programática, incorporándose al reggaetón como gran novedad. Sin embargo, la fractura económica del grupo UDB en líneas generales era prácticamente imposible de subsanar, y es así como en 2006 esta emisora cesa sus emisiones, con el locutor José Luis Montaña despidiéndose y agradeciendo el apoyo vertido por Uros Domich. Al iniciarse 2007, el 104.9 santiaguino presentaba una nueva emisora. Su nombre, Cariño FM. En palabras simples, era la propuesta de Copesa para competir contra las radios Pudahuel, Romántica y FM2. Contaba con memorables voces de la radiofonía de cuerda de Rafael Araneda y Patito Fres. Este proyecto dura tan solo 2 años, pues el grupo Copesa adquiere la marca Radio Disney y deciden instalar en el 104.9 santiaguino a esta nueva propuesta radial, enfocada en el público adolescente. Copesa no solamente había adquirido la frecuencia de Radio Nina, como se mencionó anteriormente, también había adquirido el 106.9 heredado de la Radio Sintonía. A inicio de 2007 se instala en aquella frecuencia la Radio Club FM. Su estilo musical y cuñas publicitarias iban apuntadas hacia un público adulto predominantemente masculino. Y tal como pasó con su hermana del 104.9, Copesa decidió sacrificar este proyecto radial con el fin de sacarle provecho a una marca en particular. Aunque a diferencia del ejemplo anterior, en donde se trataba de una marca externa como lo es Disney, en este caso se trataría de una marca propia y en ese momento bien posicionada dentro de Copesa como lo era la revista Paula. Y por ello es que en 2008, casi al mismo tiempo en que ocurría el cambio de Cariño a Disney, Club FM le entregaba la posta del 106.9 capitalino a Radio Paula, la cual en 2014 debió migrar al 100.5 tras establecerse por ley que la frecuencia del 105.9 para adelante queda reservadas para las radios comunitarias, lo cual, dato de vital importancia, también significó que la radio Sonar, ubicada en el 105.7, debería migrar hacia su actual frecuencia del 105.3. Cósmico. El naciente conglomerado Ibero American Radio Chile establecía en los últimos extractores de la década de los 90 la radio FM Hit en la histórica frecuencia de la otrora radio concierto, el 101.7 de Santiago. Esta emisora buscaba ser la competencia directa de las radios 40 principales de propiedad del CRC y de Radio Carolina, que por ese entonces era de los mismos dueños de la radio Portales. Su parrilla musical estaba marcada por el pop tanto en español como en los demás idiomas, preferentemente el inglés. ¡Éxito! Luego de la fusión de los conglomerados Ibero American Radio Chile, perteneciente al grupo Claxon, y el grupo Unión Radio, perteneciente ya en ese entonces a los españoles de Prisa Radio, a partir de la compra del primero por parte de los dueños del segundo, las emisoras FM Hit y 40 principales se convierten en Hit 40, usando la frecuencia de la FM Hit y el recurso humano predominante de la 40 principales, haciendo que en el 92.5 santiaguino se pudiera reubicar a la vegetante radioactiva. Esta fusión se debió a que para el 2008 ambas emisoras tenían establecida su parrilla programática en la música pop y tendencias actuales de aquel entonces. Y en 2009 la Hit 40 es renombrada finalmente como 40 principales, siendo la actual emisora Los 40. ¡A la pelota! Y en esta parte del viaje virtual hacemos una pequeña parada para evitar la fatiga, tanto mental como visual. Así que... Y hacemos esta pequeña pausa haciendo un aviso de utilidad pública. Tal y como sucedió con el capítulo 43, los recomendados de Pana irán recién a partir del capítulo 44 a volver a aparecer en estos videos del canal. Estamos en este momento trabajando para poder recopilar de la mejor manera los proyectos, actualizar precisamente la nómina y así poder ofrecerles a ustedes una difusión de proyectos tan bacanos como los que ustedes ya saben y han visto y han observado en cada uno de los videos que tiene este canal. Así que... Seguimos. Ahora pasamos con aquellas emisoras desaparecidas durante la década de 2010, es decir, entre 2010 y 2019. Y la primera a mencionar en este caso es... Iniciamos la segunda patita del recuento con la Radio Romance. Esta emisora creada al alero de dos empresarios, Rubén Basay y Miguel Nasur.
nació como una manera de reformular ligeramente a la antigua radio La Clave, y de hecho usan la frecuencia que tenía en ese entonces, el 92.9 de Santiago. Comienza como una emisora dedicada a las baladas y música del recuerdo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero en 2009 comenzarían los cambios. En primer lugar, se abanderan con la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, incluyendo un programa de opiniones parecido al que hacía Eurosdomich en sus emisoras, pero un poquito menos fascistoide. Esto decantó en que, si bien Piñera ganó las elecciones en aquella instancia, la credibilidad de la emisora se vio un tanto mermada, y eso hizo que disminuyera sus índices de audiencia. Para revertir esta situación, se reestructura su parrilla programática y se agrega música un poco más rítmica, lo cual a su vez se refleja al ser media partner en aquellos inicios de los 2010 de los conciertos que hizo el cantante salsero Marc Anthony en nuestro terruño. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin embargo, esto no era suficiente para Rubén Basay, y a inicios de 2011 decide reformular al 92.9 capitalino para transformarlo en... Así es, Píntame FM. Este tan particular nombre se debe a una canción de corte tropical interpretada por Elvis Crespo. A inicio de 2011, Rubén Basay reformula el 92.9 de Santiago para convertirlo en una estación dedicada a la música bailable, buscándose la competencia directa de Radio Corazón, ya que llevaba 4 años corriendo solita en ese género tras el cierre de la Radio Nina. Ojo, nos estamos refiriendo a Santiago. Obviamente, ya hay otras emisoras que también andaban con la cuerda tropical y que competen con la Radio Corazón en otras regiones del país, como Positiva, siendo el principal buque insignia en este caso. Además de esta frecuencia, heredó el 98.5 de La Serena y Coquimbo y el 106.7 del Gran Valparaíso de la antigua Radio Romance. Dentro de su staff de locutores destacaron Heber Espinosa, Daniel Valenzuela y Francisco Kaminski, además de contar como voz institucional a la excelsa cantante Soledad Guerrero. A pesar de que en 2011 logró posicionarse en el top 10 de audiencia en la capital nacional e incluso darse el lujo, me puedo dar un lujo, de ganar un Copigüe de Oro como mejor programa radial con el espacio que precisamente conducía Kaminski, pues los problemas derivados de la voluble parrilla programática y cambios sucesivos de recurso humano, sumado a una disputa judicial por el uso de la frecuencia en Santiago, terminaron por hacer mella en esta promisoria señal. Al cabo de tan solo un año, perdía de un plumazo su presencia en regiones para quedarse solo con la frecuencia capitalina como alternativa para oírla por aire. En mayo de 2013, la emisora es renombrada como Ibiza FM y se vuelca al género de la música electrónica y al dance music. Parecía que esta nueva propuesta iba a encaminarse al éxito, y de hecho logró aumentar la cantidad de oyentes respecto de los últimos meses como Píntame FM. Sin embargo, toda la fuerza polenta y... que le metieron a este proyecto se resume en esta frase. Cabros, esto no prendió. Y finalmente, en mayo de 2014, Miguel Nasur retoma el control de la frecuencia para establecer allí al actual robot de Radio La Clave. En 2007, el grupo radial Besanillat retoma el control de la frecuencia 95.3 de Santiago, que anteriormente había sido utilizado por el otrora Consorcio Radial de Chile. En esa frecuencia se decide instalar un nuevo proyecto radial llamado Amadeus. Esta emisora se dedicaría a la difusión de música instrumental durando 3 años en esta cuerda, hasta que en 2010 los Besanillat deciden reformular la parrilla musical de la señal y, bajo el nombre de 95.3, incorporaría a otros géneros como el jazz, el soul y el rhythm blues, por solo mencionar algunos. Además de este cambio en la programación musical, vendría la incorporación de espacios de comentario de actualidad, destacando en ese ámbito a Alerta Temprana, conducido por Mauricio Hoffman, y que justo, se convirtió en el que despediría oficialmente a la emisora. En 2012, esta aventura del grupo Besanilla en el 95.3 capitalino llegaba a su fin, tras oficializarse la compra de la frecuencia por parte de un grupo Betia que llevaba solo unos meses como flamante nuevo dueño de Mega. Y así, con esta frecuencia comenzaría gradualmente a formar su propio conglomerado radial, muy a la usanza de lo que también vemos con Canal 13, de la mano de Lustig y compañía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! Tras la fusión del Consorcio Radial de Chile, o ya denominado en los 2000 como Unión Radio, y el antiguo Iberoamerican Radio Chile en ese actual gigante de la radiofonía nacional como es hoy en día Iberoamericana Radio Chile, se hace un reordenamiento de las frecuencias que este grupo poseía. Y tras varias reubicaciones a la radioactiva, queda espacio en el 97.1 santiaguino para un proyecto más.
Es así como el 18 de abril de 2008 se daba inicio a esta propuesta radial llamada Radio 1. Y la manera de presentarse fue muy memorable. Tras un montaje de varios extractos de audio de momentos ícono de la cultura pop chilena, como la coronación de Cecilia Bolocco como Miss Universo o el inolvidable gol de Salas en Wembley previo a Francia 98, que se entremezclaban con piezas musicales propias del cancionero tanto folclórico como popular de nuestro terruño, se dio paso al mensaje de bienvenida realizado en bloques por Blanca Levín, Sergio Lagos y el a la postre rostro institucional de la emisora, Don Leo Caprile. Luego de ello vendría la primera canción en salir al aire. La elegida fue Brevemente Gente de Florcita Motuda en su versión original de 1977. La idea de esta emisora era la de difundir en el más amplio abanico posible a la música interpretada por artistas chilenos, habiendo solo dos excepciones a la regla, curiosamente ambos nacidos en Uruguay, porque tanto Gervasio como Gonzalo Yáñez también fueron incorporados a la parrilla de Radio 1 principalmente por el hecho de que ambos establecieron definitivamente en nuestro terruño no solo en el ámbito profesional, sino también en el terreno personal y de sus proyectos de vida. Literalmente esta emisora se fue creando con el vuelto del pan de las restantes emisoras de Iberoamericana Radio Chile, pues sus voces más características provenían de otros proyectos del conglomerado. Por ejemplo, tenemos a Escudo Nacional, conducido por Bernie Traub, que a la vez turnaba espacios en la radio Rock and Pop. O también cae en esta descripción a don Sergio Cancino, quien condujo el programa Haciendo Patria, a la misma vez que tenía participación en la Radio Futuro. Aún así, esta emisora se las arregló para tener su impronta propia, siendo esto ayudado por la interacción mutualista que tuvo con otros emprendimientos dedicados a la difusión del arte y sobre todo de la música chilena, como la Tienda Nacional y el sitio de descargas Portal Disc. En 2015 se produce un suceso que en cierta medida fue empujado por el arrastre de Radio 1, pero que tendría consecuencias paradojales en esta. Se aprueba y promulga la Ley de Fusión de la Música Chilena, en donde todas las emisoras debían dedicarle un mínimo de 20% del tiempo que programa música a creaciones interpretadas por artistas nacionales. Con esta nueva legislación, en Iberoamericana Radio Chile pensaron que ya no tenía sentido poner toda su alma, corazón y... en concentrar apoyo y difusión a la música chilena en una emisora, para dedicarse a cumplir este objetivo en cada una de las restantes radios del conglomerado. Es así como en ese año se acaban de cuajo todos los programas en vivo de Radio 1, quedando solo la retransmisión del espacio Fox Sports Radio Chile, el cual se hacía en los estudios de TVN para el feed chileno del canal deportivo. El resto del horario era cubierto con música en plan playlist, más uno que otro programa antiguo ya grabado, como por ejemplo Somos Uno. En 2016, Iberoamericana Radio Chile hace un acuerdo de arrendamiento de la frecuencia 97.1 a la actual Radio Corporación, que en ese entonces emitía por aire en el 1380 AM. Y el 25 de febrero de 2016, Radio 1 se despedía del Dial Santiaguino con la canción El Viejo Comunista de Manuel García como su último hálito de vida. Radio Horizonte fue creada por don Julián García Reyes Anguita a inicio de 1985, quien por ese entonces cosechaba buenos réditos con la legendaria Radio Concierto. La emisora se mantuvo en primera instancia con una parrilla programática que combinaba clásicos musicales con canciones un poco más modernas, intercaladas con programas de comentario de actualidad y los mensajes de continuidad llamados El Tesoro de las Palabras. En 2003 asume la testera de la emisora Julián García Reyes Ubercasó, hijo del fundador de esta. Durante su gestión se hace el cambio de parrilla musical de la radio, convirtiéndose en difusor por excelencia de la música indie, orientando su público target en los adultos jóvenes de nivel socioeconómico alto y medio alto. Sí, muy como de Ñuñoa para arriba. A pesar de esta jugada, la presencia por aire de Radio Horizonte va decreciendo sostenidamente, quedándose solo con frecuencias en Santiago y el Gran Valparaíso para el año 2008, debido a que fue reemplazada por FM OK en el norte y la radio Oasis por el sur. En 2010, García Reyes Jr. renuncia a su puesto de director ejecutivo y queda en su lugar el libretista y publicista Rodrigo Hurtado. Bajo su gestión, mantiene esta línea de difusión del indie, que se refleja fielmente en su último día de emisiones por la FM el 18 de marzo de 2013. Su cese de emisiones se produce luego de que Canal 13 comprara tanto a esta emisora como a la radio Oasis por intermedio de radiodifusión SPA, actual RDF Media o también conocida como 13 Radios.
Tras una consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que demoró 7 meses y medio, luego de un inicialmente rechazo a la transacción por parte de la Fiscalía Nacional Económica, el naciente grupo radial creado al alero de los Luxich establece en el 103.3 la radio Top FM, relegándose a Horizonte a ser una emisora netamente online, cesando emisiones por esta vía en 2017. Pero en 2021 reflotaría esta emisora, aunque en formato netamente online, con programas bien establecidos y algunas de las voces principales de sus últimos meses como Proyecto Radial FM. ¡Bien hecho! El relevo en la FM de Horizonte también desapareció del dial en el recién pasado decenio. Su objetivo era convertirse en la competencia directa de emisoras como Carolina o más propiamente Los 40, pues estaba enfocada en el público juvenil con una gran diversidad de música pop. Sin embargo... Cabros, esto no prendió. Principalmente porque las emisoras antes mencionadas, sumada a la radio Disney, ya abarcaban un gran porcentaje de audiencia de ese público target. En 2015 dejaría su sitial en la FM capitalina y del resto de las regiones en donde tenía cobertura por aire para dar paso a la actual Tele 13 Radio, que inicialmente buscaba competirle a ADN, Biobío o Cooperativa, pero ahora se gusta más a su estilo de programación a emisoras como Duna o Infinita. Aunque muchos la recuerdan como una icónica emisora de Don Julián García Reyes Anguita, esta emisora fue fundada por Copesa. ¿Qué? ¿Qué? En mayo de 1999, el grupo de medios de Álvaro Salle compra las frecuencias de Radio Viña del Mar, tanto en el Gran Valparaíso como en la capital nacional. Y en un inicio era una emisora que programaba música anglo de los 80 y 90. Sí, le faltaron los 60 y 70 para que completara el cartón del bingo de Daisy Parra. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Pero volviendo a lo nuestro, la idea no funcionó y en 2000 la emisora es vendida al fundador de Radio Concierto. Bajo su gestión se reestructura la parrilla programática del proyecto y se orienta al estilo que muchos conocieron y aplaudieron, exitazos de las décadas entre los 40 y los 70 con el claro fin de atraer al público adulto maduro y adulto mayor. Esto a su vez era complementado con espacios hablados por donde pasaron reconocidas voces de la radiofonía nacional, como Freddy V, Bárbara Ackerman, Camilo Fernández, Cote Evans, Susana Roca Tagliata, Javier Miranda y, me pongo de pie para mencionarlo, Don Gabriel Salas. ¡Por su pollo! En 2013, este último, junto a García Reyes, realiza las locuciones de despedida tras concretarse la venta de esta emisora y de la antes mencionada Horizonte al naciente consorcio de radios de Canal 13. Luego de aquella noche de 18 de marzo de 2013, el 102.1 capitalino cambia... ligeramente su parrilla musical, añadiendo una década más a su repertorio. Aunque en 2015 se volcaría al pop moderno y a un estilo de locución tratando de captar público ABC1, lo cual a varios les pareció... una cagada. Por lo que varios consideraron que la Oasis lisa y llanamente había desaparecido en la antes mencionada jornada de 2013. En octubre de 2022, Oasis deja la frecuencia del 102.1 de Santiago y sus remanentes repetidoras regionales para dar paso a un nuevo proyecto de Canal 13 que se llama 13C Radio. Así como lo relatamos con Oasis, varios oyentes de radio infieren que la actual emisora del 100.1 santiaguino tampoco se condice con el relato corporativo que tenía al momento de su fundación. Fue creada en 1977 bajo una sociedad formada por dos referentes históricos de la radiofonía nacional, Don Julián García Reyes Anguita y Don Ricardo Besanilla Renovales, aunque este último sería el que se quedaría con la propiedad de esta y posteriormente legada a su familia tras su deceso en 2011. En la frecuencia de la otrora pionera Radio Splendid se forma esta emisora, que se caracteriza por una combinación bien hecha de música preferentemente anglo de los 70 y décadas posteriores, con programas de actualidad e información. Su público target era el ABC1 de entre 24 y 50 años de edad, y por esa razón su eslogan era... para el adulto joven. Así, tal cual. Tras promulgarse la ley de difusión de la música chilena, que establecía una cuota mínima de 20% para programar canciones producidas en nuestro terruño, Radio Infinita incorpora al jazz nacional yendo en la misma consonancia de los estilos musicales que ya promocionaba esta radio.
En 2017, la emisora es vendida junto con las demás que quedaban del consorcio de Besanilla al grupo Vetia y se reestructura para convertirse en una emisora más enfocada a los espacios informativos y de comentarios de actualidad, al mismo tiempo que integraba un repertorio musical más moderno y enfocado a un público ligeramente más joven que los auditores de la infinita Made in Besanilla. Por esta serie de cambios es que muchos seguidores de la radiofonía chilensis categorizan a la primera etapa de Infinita como un medio ya desaparecido, tal como pasó con... Así es, la Radio Tiempo, perteneciente en un inicio al mismo conglomerado de las radios Infinita y Romántica, el grupo de Ricardo Besanilla Renovales. En 1984 se levanta esta emisora en la frecuencia del 95.9 de Santiago, que anteriormente pertenecía a los dueños de Radio Nuevo Mundo. Su estilo de programación musical abarcaba el pop y el rock de los 80 y posteriormente los 90, destacando el espacio Tiempo Disco Mix, conducido por Don Jorge número 1, número 1, número 1, Aedo. En 2000 se eliminan de un plumazo los programas hablados para convertirse en una emisora con dedicación neta a la difusión musical. Esto debido a que la testera de la emisora pensaba que las preferencias de la audiencia se enfocaban más en la música que en los programas hablados, pues Besanilla creía que dichos programas solo tendrían éxito si es que un monstruo del micrófono estaba al frente de estos, como por ejemplo el mismísimo Marcelo Tinelli. ¡Uy, no lo puedo creer! Entre 2004 y 2005 se comienza a rearmar el staff de locutores de Radio Tiempo, con el arribo de personajes tales como Nicolás Larraín, Juan Cristóbal Guarelo, Fernando Larraín, Rodolfo Roth, Sergio Cancino y Carolina Bretauer. Tras la compra en 2017 de esta emisora y la demás de Besanilla, los actuales dueños del canal Mega, FM Tiempo cambia tanto su logotipo como su staff de locutores, siendo solamente Nicolás Larraín la excepción a esta regla. Esta decisión, sumada a las que vendrían a posteriori en donde la emisora dejaría de tener presencia por aire en regiones e incluso volvería a volcarse en ser un proyecto de radial en plan playlist, han hecho que varios asiduos a Oír Radio consideren al actual FM Tiempo como un proyecto aparte de la etapa que comenzara en antaño Besanilla y compañía. Y finalizamos este extenso recuento con la Radio Paula. En 2008, Copesa decide aplicarle fuertemente a la transformación. No esa transformación precisamente. Resulta que en las frecuencias que el consorcio de Álvaro Sallé le compró a Uros Tomic, se optó por cambiar de nombre y orientación programática a las emisoras que habían establecido en un comienzo. Así en el 104.9 la Radio Cariño pasaba a la Radio Disney, y en el 106.9 se cambiaba de género de público target. La más o menos masculina Club FM daba paso a la Radio Paula, con un claro enfoque femenino adulto, aprovechando el poderío y prestigio que tenía en ese entonces la marca de la revista Paula. En mayo de 2014 se cambia de frecuencia debido a que entró en vigencia la Ley de Radios Comunitarias, que en simple significaba la protección de un segmento del espectro radioeléctrico de la FM para la puesta al aire de emisoras de bajo alcance de cobertura. Es de esta manera que Paula FM pasó del inicial 106.9 al 100.5, manteniendo su enfoque al público femenino y con difusión de música contemporánea melódica. Pero tal y como lo hemos mencionado en varios videos, las malas decisiones tomadas en otras esferas de los negocios en el círculo de Álvaro Sallé terminaron por hacer mella en el poderío mediático de Copesa, jibarizando progresivamente la presencia de este conglomerado en los distintos medios de comunicación. Y varios años después de haber vendido la Radio Carolina al grupo Vetia, en 2017 Copesa entrega la concesión del 100.5 a la Cámara Chilena de la Construcción, la cual tras varios meses de marcha blanca terminó bautizando su proyecto radial como Pauta. ¡Espera, qué mierda! Y aunque tuvo un fugaz retorno usando el 104.9 que había quedado vacante tras el cambio de licenciamiento de la marca Radio Disney de Copesa a Vetia, varios no lo consideran como un retorno propiamente tal, pues se retransmitía el mismo formato playlist con una que otra cuña que tenían desde aquel 1 de octubre de 2017, cuando se convirtió en una emisora netamente online. Y bueno, gente, esta fue la revisión a las distintas radioemisoras desaparecidas de la FM de Santiago entre 2000 y 2019.
Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su opulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, y talán, sotilinio. Ustedes ya saben, como el resto, que te dejará con toda la suerte para que en todas las ferias navideñas encuentres el regalo que buscas para ti y para tu amigo secreto o amiga secreta, o bueno, a quien tengas que darle regalos en estas fechas de fin de año. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde vamos haciendo partícipe al público de cara a los próximos estrenos de este canal, y en donde también vamos a ir haciendo adelantos con respecto a la temática de próximos videos. Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Yo soy lo que hago. En el top 10 de países precursores de la radiofonía mundial. ¿Cuáles países ya tenían una industria desarrollada? Hola, soy Jessica Castañeda y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. Ya sabemos que la primera transmisión radial en Chile fue en 1922 y que un año más tarde nacen las primeras 4 emisoras del país. Pero Chile no fue el primer país en desarrollar transmisiones radiales en el mundo. El primero fue Estados Unidos. Nikola Tesla inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Canadá fue el segundo país del mundo en tener radio. Luego fue el turno de Argentina en 1920 y 2 años más tarde sería nuestro país el encargado de iniciar el proceso radial. ¿Qué pasaba en Europa? Según dijo en una entrevista Enrique Sacier, la radio estaba prohibida por el temor a interceptaciones producto de la guerra que habían vivido.